están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Truco CSS número 13. En el Truco CSS número 12 aprendimos a hacer bordes animados, bordes que al poner en hover un elemento, el borde aparecía como una animación. Hoy en este truco vamos a llevarlo a otro nivel. Vamos a hacer esto de una manera mucho más sorprendente. Me explico con imágenes. Aquí tengo una cajita y miren qué pasa cuando acerco el mouse. Es magia. Son cuatro bordes que aparecen de lados distintos. Esto se ve muy bonito. Y esto es solamente CSS, no hay imágenes, no hay vectores, porque eso también se puede hacer con SVG. No hay vectores, esto es solamente CSS. Y si tú decías, bueno, fácil, lo hago con pseudoelementos. Sí, pero los pseudoelementos son solamente dos, before y after, en este caso. ¿Cómo haces los cuatro lados entonces? Ahí está el truco. Así que no le demos más vueltas y comencemos a ver cómo se hace este truco CSS. Veamos, ¿qué tengo en mi HTML? Tengo simple y sencillamente un container, no tengo nada más. No hay más divs, porque eso de estar ensuciando el HTML, metiéndole más divs solamente para hacer un bordecito, no es elegante. No, lo único que tengo es un container con el texto bordes animados. Nada más, absolutamente nada más. Y la magia, como siempre, como ven acá, lo estoy haciendo rápido para que no chismoseen. Pero como ven, aquí ya el CSS es un poco más grande. Yo estoy usando SAS como siempre, así que por favor usen SAS. Uso Prepros para compilar, me lo preguntan hasta el cansancio. Prepros, ahí está. Búsquenlo en Google, instálenlo y ya. Bien, vamos a comenzar. Ya borré todo, así que vamos a comenzar. Container, vamos a darle primero unas dimensiones. Un width de 250 píxeles, un height de 300 píxeles, un margin 2M auto para que esté centrado, muy bien. Un background, vamos a usar esto de aquí. Darken steel blue al 10%, un steel blue oscurecido al 10%, pero yo le voy a dar acá al 20%. Muy bien. Un color de texto FFF. Perfecto. Un font size de 2M. Ahí está. Ya. Un padding de 1M. Muy bien, pero yo quiero que el padding sea por dentro, así que le voy a dar un border. Box sizing. Border box. Solo por las dudas, asegúrense cuando están trabajando acá con Prepros de ir a tu archivo SAS y poner el auto prefix. Miren, yo no lo he puesto, ¿no? Siempre es una muy buena práctica, una muy buena recomendación poner el auto prefix para que al compilar te añada todos los prefijos que tú necesitas y tu código sea cross browser. Bien, ahora para centrar este texto, eso se puede hacer con Flexbox, así que voy a poner display flex. Un Align Item Center para que se centre verticalmente, un Justify Content Center para que se centre horizontalmente y un Text Align Center para que el texto en sí se centre. Muy bien, entonces ya está centrado perfectamente este texto. Perfectamente, incluso yo puedo ponerle 13 un poquito más grande, creo que es mucho, 2.5, sí, 2.3. Ya, me quedo con eso. Adicionalmente voy a ponerle un borde más. Y para ese borde más voy a usar Box Shadow. O sea, voy a darle un borde, mejor dicho. Estoy un borde más, no sé qué estoy hablando. 000 y 2 píxeles. Y voy a usar también este Darken del Steel Blue. Pero ese Darken va a ser ya no al 20, sino al 25 puede ser, para que sea más oscuro. Ya, ahí se nota, ¿no? Hasta puede ser un poco más, 30 tal vez. Ya, ahí se nota muy bien ese borde que he creado con Box Shadow. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer ya es la animación. Vamos a dibujar primero esos bordes con los elementos before y after. Vamos a ver, con before voy a hacer el horizontal, ¿sí? Entonces, vamos a decir que va a tener un content vacío como siempre, un display block, un position absolute. Para eso tengo que darle position relative al contenedor siempre, position relative, para que el position absolute se posicione respecto a él.
¿no? Position absolute, un left 0, bottom 0, un width del 100% para que me ocupe todo el ancho, un width del 100% y un height de 3 píxeles puede ser. Muy bien. Oh, un background puede ser blanco. FFF blanco, y ahí lo tenemos, perfecto, ahí está, perfecto. Yo voy a hacer dos cosas más. Aquí voy a crear dos variables. Si yo creo una variable dentro de un selector, esa variable solamente existe dentro de ese selector, o sea, en SAS hay scope de variables también, ¿ya? Entonces voy a crear una variable que se va a llamar borde, para el color del borde. En este caso va a ser FFF, porque voy a usar mucho ese color, entonces para no estarlo repitiendo y poder cambiarlo solamente con la variable, voy a hacerlo así. Muy bien, y también voy a llamar, vamos a decirle borde color mejor, y otra variable que va a ser border, o border para que sea en inglés, no sea estándar, y otra que sea border height, o height. Border height va a ser 3 píxeles. Y eso voy a usar por acá, border color por acá y acá border, no, height no, width, el ancho, border width. Perfecto, simplemente estoy usando variables para no tener que estar repitiendo siempre los mismos valores. Ahora, vamos al after, el after me va a dar el vertical. Entonces yo podría copiar todo esto, vamos a ver. Para no estar repitiendo código, este se va a aplicar a los dos, este también, este también, este también. A ver, los que no se van a aplicar, para ponerlos por separado, vamos a ver. El left 0 es para los dos, ¿sí? El button 0 no es para los dos, el button 0 es solamente para el before, para el horizontal. El width del 100% solamente es para el before. El height del border width solamente es para el before. Y en el after lo que va a tener es un top 0, un width de border width, porque ahora es vertical, entonces el width tiene que ser delgadito, y un height de 100%. Vamos a ver si esto funciona. Guardo y ahí está, perfecto, muy bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, hacer que en hover esto se anime. Entonces, digamos que ambos, miren, el before va a tener un width del 0 en su estado inicial y el after va a tener un width del 0 en su estado inicial. Perfecto, ahí no se ve. Ahora, en hover, para el contenedor, hover, vamos a seleccionar primero el after. El after es vertical, entonces en hover va a tener un height, perdón, height de 100%. O sea, en hover ya va a tener toda la altura. Veamos si funciona. Funciona, solamente nos está faltando poner la transición para que se vea la animación. Transition all .3 segundos. 3 décimas de segundo. Ahí está, muy bien. Y el before va a tener un width del 100%. En hover. Guardo. Muy bien. Pero tengo solamente la mitad del ejercicio. ¿Cómo hago ahora los otros dos? Pues ahí entra nuestro amigo Box Shadow, que es una maravilla. Box Shadow, como ustedes saben, me da una copia de un elemento. Entonces, miren, acuérdense, el before es el horizontal. Entonces vamos a hacer acá Box Shadow, miren. Box Shadow, vamos a decirle que va a tener en la horizontal 0 y en la vertical se va a mover unos 50 píxeles hacia arriba. Por eso le doy menos 50 píxeles y va a tener un color del border color. Y veamos, miren, ahora hay dos. ¿Se dan cuenta? El Box Shadow es la copia. Este Box Shadow es la copia. Este de aquí lo he movido 50 píxeles, he hecho una copia exacta del elemento y lo he movido 50 píxeles hacia arriba con Box Shadow. Una maravilla esto de Box Shadow. Ahora, como yo sé que todo mide 300 píxeles de altura y que esta barrita mide 3 píxeles de altura, yo podría poner acá 297 y listo,
ya estaría arriba. Pero ¿qué pasa si luego yo cambio de valor y pongo 5 píxeles acá? Miren, ahora me cubre, el de abajo no, pero el de arriba me cubre este borde azul oscuro. Ya no me funciona. Entonces lo ideal sería calcular dinámicamente esta diferencia, ¿no? Para eso podemos usar una función de SAS. Las funciones en SAS se usan para hacer cálculos de valores. Entonces vamos a llamarle a la función resto. Y esa función solamente va a tener una única función o una única utilidad, por decirlo así. Nos va a retornar el resultado de restar 300 píxeles menos border width. Eso es todo. Y ahora, en vez de poner menos 297 píxeles, lo que vamos a poner acá es resto. Y listo. Pero hay un pequeño problema. Está en positivo, ¿no? ¿Qué tal que lo ponemos en negativo? Y no nos funciona. Mira, me lo pasa como un string, ¿no? Entonces nosotros podríamos poner el menos acá. Y ahora sí, ¿ven? Menos 297. Ese es el CSS compilado. Y ahí está. Perfecto. Ya funcionó. Ya funcionó. Y lo mismo haríamos. Vamos a poner acá resto vertical, resto V. Porque también tengo que hacer un resto horizontal. ¿Sí? Y vamos a poner otra función que me va a calcular el resto horizontal. Resto horizontal sería 250 píxeles. Igual ya luego tú puedes meter el width y el height en variables y poner las variables acá. Ya queda en ti pues llevar este ejercicio a otro nivel, ¿no? Ese sería resto H, resto horizontal. Entonces la misma historia vamos a hacer con el after. Con el after, pero el resto horizontal estaría en la horizontal. Y en la vertical sería 0. Veamos si funciona. A ver, ¿qué he hecho mal? Veamos acá. Menos 247 píxeles. Ya. Ah, claro, claro, claro. En este caso, para el resto horizontal no debe ser negativo, debe ser positivo. ¿Guardo? Ahí está, perfecto. Al ponerle negativo me lo había mandado por acá, fuera. Muy bien, muy bien. El problema es que ahora se mueven en una dirección extraña. Y yo no quería eso, ¿no? Yo quiero que todos se muevan en el sentido de las agujas del reloj. Y no se están moviendo en el sentido de las agujas del reloj. Este y este sí, pero los otros no. Y se ve feo. Realmente no causa ese impacto. Pero eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente mandarlo fuera. Por ejemplo, miren. Vamos a decir que el before, antes de el resto, miren, va a tener, esta es la horizontal, ¿sí? Esta es la horizontal. Entonces vamos a decir que en la horizontal va a tener 250 píxeles, ¿sí? Es el ancho de toda la caja. Entonces lo voy a mover fuera de la caja para luego meterlo, ¿ok? Y luego en hover, ese before va a tener ahora 0 en horizontal. Veamos. ¿Ven? Ahora sí está en sentido horario. Lo mismo vamos a hacer con el after. En este caso va a tener 300 píxeles para estar abajo. Y luego en el hover va a tener 0. Veamos. Y miren, ahora todo está en el sentido de las agujas del reloj, sentido horario. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Y como yo todo lo tengo en variables, yo puedo irme acá y decir que en vez de FFF sea yellow. ¿Ves? Eso es lo genial de trabajar con SAS o con cualquier preprocesador. Por eso es que yo siempre digo que CSS plano es prehistórico. Miren lo alucinante que es. Si no trabajaras con SAS, tú tendrías que a mano está reemplazando todos estos valores y sería un caos. En cambio acá solamente pongo, por ejemplo, 5 píxeles y ves, es más grueso porque ya hice en las funciones los cálculos y esto es perfecto, esto es perfecto. Qué bonito.
puedo ponerle 2 píxeles, ahí está, ¿ves? Más delgadito, y ponerle, por ejemplo, acá un RGBA blanco al 50%, y mira qué lindo, qué cosa más bonita, ¿no? Y bueno, amigos, eso ha sido todo por este truco CSS. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado. Estoy seguro que sí. No se olviden suscribirse si es la primera vez que vienen por este canal. Abajo en la descripción del video están nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y Twitter, para que nos sigan y nos hagan consultas. También me puedes escribir a escueladigital.pe/contacto para escribirme sobre tus proyectos y ver si trabajamos juntos en alguno de ellos. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente truco CSS.